En la cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. ¿Cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras incoherencias? En la cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro.